Bueno, el tema de esta noche es honrando la intimidad en el matrimonio. Honrando la intimidad en el matrimonio. Y para poder entrar ya en detalle, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, un versículo que muchos de nosotros, para muchos de nosotros, ya es pues muy conocido. Y es Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Tengo lector? ¿Sí? Ok, léeme por favor el versículo 4 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Qué interesante porque nuestra atención en esta noche, amados, es en el versículo 4. Si bien es cierto, ya un poquito más adelante vamos a ver el contexto del versículo 1, 2 y 3, pero nuestra atención en esta noche es específicamente el versículo 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio. Ahora bien, qué interesante lo que vemos acá, porque la palabra para honor es usada comúnmente en el Nuevo Testamento como algo precioso. Ahora bien, me di a la tarea de poder investigar la palabra honra en lo que es el contexto en sí. Y es impresionante porque esta misma palabra honra, como dije hace un rato, en el Nuevo Testamento es te lleva a entender como algo precioso. Y esta palabra usada, precioso o honra, es aquella misma que se usa en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12, donde Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas. Esta misma frase es usada también por el apóstol Pedro en el libro del Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en referencia a la preciosa sangre de Jesús. Esta misma frase es utilizada también por el apóstol Pedro en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para referirse a las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Así que es interesante, amados, preste atención, porque cuando llegamos a Hebreos capítulo 13, versículo 4, cuando dice que es honroso sea en todos el matrimonio, deberíamos escuchar con mucha atención el timbre de la preciosidad que se encuentra acá. Y es que la Biblia nos dice en esta noche, amados, que siempre se piense del matrimonio como algo sumamente precioso, como algo delicioso, como algo honroso. Ahora bien, cuando yo menciono esto, estoy queriéndole decir a usted que esto tiene que ser atesorado como oro y plata, como joyas. Es decir, que el matrimonio debe de ser reverenciado y respetado como si fuera la persona más noble y virtuosa que hayas conocido. En pocas palabras, que sea estimado y valorado como algo altamente costoso. En otras palabras, amados, cuando pienses en el matrimonio, cuando usted piense en el matrimonio en sí, usted debe dejarse de atrapar por las emociones de inmenso respeto, pero también de inmensa pureza. En relación al matrimonio, cultiva el sentimiento de que no debe ser tratado este tema a la ligera o manejado de una forma casual o de una forma general. ¿Por qué, pastor? Porque a los ojos de Dios es precioso. Y por eso Él dice en el versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio. Pero qué interesante, porque cuando revisamos el contexto anterior a este versículo, nos lleva a entender algo muy maravilloso. Y es que, mire, mi meta en esta noche con usted, o el propósito de esta enseñanza, es llamarte a ti a que estés sincronizado con Dios acerca del matrimonio, pero a la vez estemos fuera de sincronización, de esa
de eso que el mundo hoy ofrece, de eso que el mundo secular hoy nos dice, nos proyecta por medio de televisión y otras cosas. ¿Qué trato de decir? Lucas nos dice algo maravilloso. Allá al final del capítulo 14 dice algo maravilloso. Cuando Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros, escuche, cualquiera de vosotros, incluyendo este que les habla aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante, porque Jesús nos llama a que nos deshagamos de cosas por amor de su reino. Es por eso que luego, más adelante, en ese mismo versículo, al final del capítulo 14 de Lucas, usted lo puede leer. Por eso que al final de eso, de repente dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, pastor, pero ¿y esto qué conexión tiene con lo que nos dijo al principio? ¿Cuál es la conexión que encontramos acá? Mire, le sugiero a usted en esta noche lo siguiente. Debe de recordar de que los cristianos somos la sal de la tierra. Son la sal de la tierra al grado de que estemos desalineados de los valores del mundo y alineados con los valores de Dios. Todas las naciones, por ejemplo, buscan vestir, buscan qué comer, buscan qué beber, buscan qué manejar, buscan con qué jugar. Pero tú debes ser libre de todo eso y buscar el reino primero, y entonces seremos sal. Para que entendamos este punto, el mundo, amados, el mundo en sí, es como una simple hamburguesa. Necesita sal para poder preservarse, para poder tener el sazón. Pero ahora la iglesia se está haciendo como el mundo, como la TV, como lo que hay en la radio, como las revistas, como los periódicos, las voces seculares que cambian la cultura. Esa iglesia termina siendo más que otra simple hamburguesa. Por eso es que cuando la iglesia está con el mundo, lo que obtienes no es una hamburguesa sazonada, sino dos simples, insípidas hamburguesas sin sal. Es por eso que la exhortación en esta noche es a que nos alineemos con el reino y que nos desalineemos del mundo en lo que respecta al matrimonio. La exhortación para y para mí en esta noche es a que tomemos ideas de cómo pensar y qué sentir sobre el matrimonio, no del espíritu de nuestra era, sino de Dios, quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él está, incluyendo su matrimonio, su matrimonio, su matrimonio y mi matrimonio, y los que nos ven por TV, su matrimonio también. Ahora bien, pero mire, pastor, ¿y por qué eso de la sal? ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, hay un contexto bien interesante con esto que acabo de mencionar en Hebreos 13:4. Veamos el contexto de Hebreos 13:4 para entender la idea de esta orden de honrar el matrimonio. Y es que es realmente un contexto salado. No es una simple lista para el comportamiento cristiano. Es un contexto de amor y seguridad y amor y libertad. En otras palabras, es salado. ¿Por qué, pastor? Porque el versículo 1, fíjese lo que dice. El versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Ama a los cristianos. Es decir, construye una relación de profundo afecto con ellos. El versículo 2
Dice que no solo ame a los cristianos que conoces, ama también a los extraños. Demuéstrales hospitalidad. Versículo 3 dice que amemos a los prisioneros y a los que son maltratados. Pero mire, qué interesante, porque entonces ama a los creyentes, ama a los extraños y a los prisioneros. Y luego viene el versículo 4, honra el matrimonio y mantén el hecho de ese matrimonio puro. Porque luego en el versículo 5 dice, qué extraño, ¿no? No ames el dinero, sean vuestras costumbres sin avaricia. Luego de eso dice, bueno, liberadoras promesas, aquellas que Dios nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, sino que será tu ayudador. Mira, amados, yo creo que este párrafo salado es la forma radical de vivir de Jesús. Si bien es cierto lo que el contexto, no ames el dinero, confía en Dios, ama a los cristianos, ama a los extraños, ama a los prisioneros, ama a los lastimados. Y justo en medio de eso, estilo de vida radical, salado y ajeno al mundo y conforme al camino de Dios, dice, honra el matrimonio, mantén el hecho de ese matrimonio puro. Pues quiero que sepa, amados, que en todo esto hay buenas noticias. De verdad, sí. Yo no sé usted en esta noche cómo escucha este mandato. Pero lo que yo logro ver acá, o como yo lo escucho, y espero que al final usted lo haya escuchado así, es que cuando llega a la mitad de ama a los cristianos, ama a los prisioneros, ama a los lastimados, no ames el dinero, confía en que Dios te guarda, cuando honra el matrimonio, llega a la mitad de esta plática conforme a la voluntad de Dios, yo lo escucho como buenas noticias. ¿Por qué? Porque honra el matrimonio es como ama a los cristianos. Honra el matrimonio es como ama a los extraños. Honra el matrimonio es como ama a los prisioneros. Honra el matrimonio es como no ames el dinero, porque Dios cuida de ti. Así que cuando veo al final del versículo 4, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Que Dios juzgará a los que contaminan el hecho matrimonial. Dios juzgará a los que deshonran el matrimonio. Por eso es que cuando escucho esa advertencia, no escucho a un Dios con el dedo en el gatillo, por ejemplo. No escucho a un Dios malhumorado, a punto de deshacer al fornicario y al adúltero. Lo que escucho es el apoyo serio y verdadero del amor por las palabras. A Dios le agrada que amemos a los cristianos y que amemos a los extranjeros y a los prisioneros, y que no amemos el dinero, sino que confiemos en Él. Pero también ama que honremos al matrimonio. ¿Pero por qué, pastor? Porque usted debe recordar algo, de que el amor es bueno para los cristianos, y el amor es bueno para los extraños, y el amor es bueno para los prisioneros, y el amor no debe de llevarnos a amar el dinero. Es bueno. Por eso es bueno honrar el matrimonio, es bueno para nosotros. Por tanto Dios, no sería amoroso si no juzgara a aquellos que hacen menos al matrimonio y que lo contaminan y lo hacen ridículo y lo tratan con desprecio. Probablemente quizás esta noche hay alguna mujer, hay algún hombre que esté aquí. Mire, no se preocupe si hoy en día su matrimonio está siendo mancillado. Dios vengará a eso. Usted siga adelante. Por eso es que lo que espero que entiendas de este pasaje es increíblemente salado. Tiene mucho de Dios en él. Y mucho amor y una gran cantidad de asuntos importantes, como la advertencia del juicio y la promesa de que Dios no nos abandonará. Él no te va a abandonar ni te va a rechazar. Por eso es que quiero que entendamos algo también importante, y es que hay, si bien es cierto,
debemos entender la profundidad de lo que es honrar el matrimonio como tal. Porque dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay formas específicas, ¿sabía usted, de honrar el matrimonio? Cuando yo te digo en esta noche, por ejemplo, que te exhorto a honrar el matrimonio, a mantener el lecho del matrimonio puro, espero que lo escuches como una llamada de Jesús a ser simplemente cristianos radicales, amorosos, libres y en contra del mundo. Quiero que descubramos algo bien importante. Quiero que descubramos unas formas para honrar el matrimonio. Número uno, no confundas con una abominación. No lo confundas. En primer lugar, no confundas el matrimonio, por ejemplo, con relaciones homosexuales o lesbianas. Y aquí debemos entender de que debemos de levantarnos en contra de la corriente social. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos ofendemos con que, por ejemplo, hoy en día el tema de moda, ¿verdad? El aumento salarial, ¿verdad? Sí, que lo suban, sí, que... Pero ¿cuántos de nosotros no nos pronunciamos en contra del matrimonio homosexual o lésbico? ¿Cuántos de nosotros no nos pronunciamos, por ejemplo, en aquellos que solamente se unen sin honrar el matrimonio? Simplemente por probar. Si funciona bien, pues. Si no, pues cada quien para su lugar. Aquí no ha pasado nada. Vos te vas para tu casa, vos te vas para la tuya y mire, tranquilo. Aquí no pasa nada. ¿O cuántos de nosotros nos pronunciamos, por ejemplo, o tenemos amigos que se han casado 2, 3, 4? Yo tengo amigos que se han casado 2, 3, 4 veces. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Pedirle perdón a Dios nada más, hombre. Él te perdona. De todos modos, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay problema. Dale. 4 llevas. No, hombre. Esta actriz famosa tenía como 8. No, hombre, tranquilo, hombre. Te falta uno para volverte bíblico, dicen algunos. ¿Cuántos nos pronunciamos en eso? Por ejemplo, sabe usted que hay una razón básica. Básica, esto que le voy a mencionar. Las uniones de homosexuales y lesbianas no son matrimonios, sino una abominación para Dios. Lo dice Levítico. Lo dice Levítico. Pablo deja muy claro en Romanos 1, por ejemplo, que la sociedad que rechaza cada vez más a Dios será cada vez más degenerada en actividad homosexual. Lo dice el 25 y el 26 y el 27 de Romanos 1. Y mientras Dios abandone a la gente en sus propios pensamientos, ellos no nada más lucharán porque estas abominaciones no solo sean permitidas, sino que también sean aprobadas. Por eso es que mi punto acá es simplemente esto, mire. El llamar al matrimonio a las relaciones homosexuales y lesbianas, o el tratarlas como matrimonio, es tratar a una abominación como matrimonio. Y esto es lo opuesto de honrar el matrimonio. Y dice de mantener el hecho de matrimonio sin contaminar, dice. Así que mire, el primer paso para honrar el matrimonio hoy en nuestros días es no confundirlo con la abominación de las uniones homosexuales y lesbianas. ¿Pero por qué, pastor? Si bien es cierto, Dios no mata el gozo, pero se opone a lo que mata el gozo. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ya más adelante, en el versículo 28, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¡Qué maravilloso! Porque esta es la gloria de la preciosa y honorable realidad llamada matrimonio. Un hombre y una mujer juntos. Un hombre y una mujer unidos. Solo ellos en un pacto de compromiso y en una unión sexual hasta que la muerte los separe. Por eso es que hoy va a entender de que el juicio eterno de Dios en las relaciones de homosexuales y lesbianas no es porque mate el gozo, sino porque se opone a lo que mata el gozo. Y nuestra posición hacia estas uniones no es por tener, como dicen hoy en día, homofobia. Como lo dicen una y otra vez,
sino porque estamos parados en la convicción razonable de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nuestra sociedad mejor que nadie. Así que en primer lugar dije, no confundas con una abominación. No confundas el matrimonio con una abominación. Número dos, no cometas fornicación o adulterio. El segundo paso para poder honrar el matrimonio es claro, es no cometer fornicación o adulterio. Eso es lo que la segunda parte del versículo dice. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Mire, la palabra fornicarios separa a aquellos que cometen fornicación de los adúlteros. Aquí el escritor tiene dos formas en mente de deshonrar el matrimonio y contaminar el lecho matrimonial. Uno, adulterio y fornicación. Las dos, en su raíz, son el mismo. Son el mismo. Son el mismo mal. Tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa se llama adulterio. Si estás casado. Se le llama fornicación si no estás casado. Pero los dos son una deshonra para el matrimonio y una contaminación para el lecho matrimonial. ¿Por qué? Porque Dios hizo el matrimonio y solamente el matrimonio como el único lugar y seguro y santo para las relaciones sexuales. Como lo dice, por ejemplo, 1 Corintios 7:2. Si bien es cierto, el texto dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros porque deshonran el matrimonio, porque contaminan el hecho matrimonial. En otras palabras, el juicio de Dios cae en la gente no arrepentida que destruye lo que está destinado para gozo. ¿Por qué, pastor? Porque la intimidad sexual, por ejemplo, si no sabía usted, para el matrimonio es santo, es puro, porque Dios lo diseñó para el matrimonio, para el disfrute, para el deleite del matrimonio, dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Por eso es que fuera del matrimonio, como la Biblia dice, es abominación para Dios. Es pecado, pero dentro del matrimonio, no. Porque es creado por Dios. Dios lo creó para eso. Por eso que un tercer punto en este que estoy mencionando, de cómo honrar el matrimonio, es el siguiente: vive con perdón, vive con gozo, vive con esperanza. Nosotros honramos al matrimonio cuando vivimos un futuro limpio de lo que alguna vez fue un pasado sucio y ahora perdonado. Mire, el texto dice: a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Tal como lo vemos allá en 1 Corintios 6. Dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Pero qué interesante, porque ahí mismo en el siguiente versículo dice: y esto erais. Oiga qué maravilloso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hay un juicio para los fornicarios y los adúlteros, pero no para todos ellos.
Hay una salida del juicio para algunos. Y Hebreos enseña este mensaje claramente. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso, amados, por tanto, puede ver que sí, habrá un juicio, pero Cristo ha cargado con los pecados de muchos. Él ha soportado el juicio de la fornicación y del adulterio de ellos. Y ahora Él viene no para hacer eso otra vez, sino para salvarnos del juicio final. Es interesante, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Hebreos, lo que encontramos en el capítulo 10, versículo 12. Versículo 13 dice: pero Cristo... Oiga, qué maravilloso, qué lindo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, un solo sacrificio por los pecados, por la fornicación y el adulterio, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué maravilloso, porque aquí volvemos a ver dos cosas, mire. Dos cosas maravillosas. Número uno, Cristo pagó con los pecados, como la fornicación y el adulterio, y pagó con su propia muerte. Pero también vemos algo maravilloso. Viene un tiempo en que sus enemigos serán puestos por estrado a sus pies. En pocas palabras, hay un juicio. Y qué interesante todo esto, porque aquí vemos que hay dos grupos de personas. Aquellos a quienes Jesús ha cubierto sus pecados y los ha perdonado. Y aquellos a quienes sus pecados les caerán sobre sus propias cabezas en el juicio. La diferencia es esta, mire. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia está en alejarse del pecado y acudir a Dios a través de Jesús por perdón y ayuda. Por eso Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es que la invitación para usted y para mí en esta noche: aléjate de la fornicación, aléjate del adulterio, acércate a Dios a través de Jesús, y te salvará todo el tiempo. Te permitirá vivir un futuro limpio y feliz, a diferencia de tu pasado sucio, pero también hoy perdonado. Pero mire, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué este tipo de vida honra el matrimonio? ¿Por qué? Porque el vivir el perdón, el vivir con esperanza, honra al matrimonio. Y la razón por la que lo honra es porque Dios, una vez más le recuerdo, Dios creó el matrimonio. Pero lo creó con algo bien específico. Lo creó para una representación de la relación de Cristo y su esposa, la iglesia. A Cristo no lo vemos mancillando la relación que hay entre Él y nosotros. A Cristo no vemos que va en pos de otras cosas, como muchos de nosotros lo solemos hacer o lo hemos hecho. La razón por la que honra, o lo que lo honra al matrimonio, es porque Dios lo creó, amado. Y hay una representación tan linda, tan maravillosa, entre esa relación de Cristo. ¡Qué lindo! Él siempre es fiel.
respeta, Él honra. Lo que no hacemos eso somos nosotros. Por eso que entonces las personas que mejor honran esta intención son las personas que viven con el perdón y la pureza. Personas que viven con el gozo que Dios ya destinó para el matrimonio. Por eso dije lo que dije al principio. Hoy hemos visto una parte muy teológica de todo esto. El próximo servicio le va a encantar mucho a usted, porque lo más seguro que le va a responder preguntas que usted se ha hecho, por ejemplo, ya dentro de la intimidad sexual, ¿qué es lo que Dios permite? ¿Y por qué dije lo que dije con respecto a Cantares? Que ha sido un libro muy mal explicado. Yo sé que en el próximo servicio van a haber muchas respuestas a preguntas que usted se ha hecho, van a ser contestadas a la luz de la palabra, no lo que yo pienso. Porque usted me puede decir, no, pero yo hago esto y yo estoy tranquilo, pues. Sí, claro, qué bueno, pero ese es usted. El problema es que yo quiera hacer de eso que usted vive en su matrimonio como algo doctrinal, que así debe de ser y así debe de estar establecido. Usted sabe la corrupción que hay en su mente. Usted sabe lo que lleva a la intimidad de su matrimonio cuando está con su esposa, cuando está con su esposo. Usted mejor que nadie lo sabe. Este es como que el anuncio de hace años, ¿vea? Esto es privado, Señor. Sí, es cierto. Privado para nosotros, pero para Dios no, porque Él todo lo ve. Para unos puede ser, ¡ay, qué sucio eso, qué chuco! Pero para otros probablemente no. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Por eso le repito, muchas respuestas van a ser contestadas. Hay mucho más que yo podría decir sobre todo esto. Con lo que acabo de mencionar, hay mucho más. De la enseñanza de esta noche, hay mucho más. Y no dudo que Dios probablemente, quizás, el Espíritu Santo ya le esté hablando. Y de eso se trata. Porque quiero que sepa que yo aquí, yo no estoy para convencerlo. Así que yo el resto de todo eso, señores, se lo dejo al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y a la oración en tu vida. A que tú escudriñes la palabra. Que Dios nos haga personas muy saladas. En el buen sentido, señores. No es lo que decir, salado anda, po. No, en el buen sentido. Porque somos sal. ¿Pero por qué, pastor? Para un mundo en el cual hoy usted y yo estamos. En una sociedad tan decadente que estamos hoy en día. Muchos buscan respuestas. Muchos. Pero lastimosamente, dentro del cuerpo de Cristo, muchos damos respuestas en base a lo que está a nuestro alrededor, en base a nuestra experiencia. Hace un par de días, un amigo, muy amigo, me llamó, de hecho me pareció extraño, iba y de repente, ¿qué pasó? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Chica, te perdemos. ¿Y qué? ¿Estás acá en la lotería? No, hombre, vos, fíjate. No, hombre, fíjate que estaba viendo ahí unas publicaciones que vos estás haciendo. Ah, por cierto, lo invito a que haga las publicaciones del Congreso. Ya no publique eso de tástica, de comida. No, hermano, mejor. Rebaje, hermano, mejor. Bueno, rebajemos. Y no, es que fíjate que vi que ahí estás publicando cosas de matrimonio, que no sé qué. Ah, sí. Mira, ¿sabes qué? Te invito. Yo te voy a invitar, te invito. Tráete a tu esposa. No, hombre, fíjate que para eso te hablaba, hombre. Fíjate que me estoy divorciando.
Mire, yo cuando escucho esa palabra, siento como que, de verdad, como que me meten algo en el corazón. Porque yo tengo algo muy claro con respecto a eso. Dios lo aborrece y punto. Punto. Y cada vez que escucho la palabra, y mi esposo allá a la par me dice, ¿qué te pasa? Ay, después te cuento, cuando termine de hablar. No, hombre, le digo, ¿sabes qué? Veámonos mañana, le digo, para que practiquemos. Desde ya te digo, yo no soy la solución. Ni vayas a pensar que lo voy a hacer, porque no, le digo, al contrario. Pero ¿cuál es la respuesta que algunos de nosotros damos? No, hombre. Bueno, pues, según el último censo de hace un par de años atrás, le tocaban 7, así que tranquilo, brother. No, hombre, no hay problema, hombre. Y disfrazamos aquello de que, lo más seguro que como no te valora, ¿verdad? Otra te va a valorar lo que vales. Eso pensamos. Ahora, mi pregunta es, ¿eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia. No, más bien el pensar de esa manera es algo terrenal, algo diabólico de este mundo. Ahí sí, mire, para eso sí que tengo respuesta, porque la Biblia sí dice, hacer puede morir lo terrenal. Y ese deseo de querer separarse es de este mundo, señores. Porque yo también tengo muy claro que el mensaje que yo estaría dejando al mundo, a aquellos que están a mi alrededor, es entonces que Dios se puede equivocar. Ah, entonces, si Dios se equivoca, entonces Dios es tonto. Se equivocó en la unión que hizo. Alberto se equivocó. Héctor, se equivocó Dios. Quique, se equivocó Dios. Guillermo, se equivocó Dios. Entonces, perdón, Guillermo, hijo, no era esta colocha la que tenía para vos. ¿Vemos a un Dios así? No. Por eso que para mí esa palabra es bien dolorosa. Y fuerte. Y yo le huyo a eso, hermano. Y mi esposa está aquí. Hemos pasado situaciones difíciles, dolorosas, sí. Pero le huimos a eso. Y esto siempre lo digo. Homicidio, sí hay. Sí, porque ella me quiere volar la cabeza. Y yo también. Pero divorcio, jamás. Honremos el matrimonio, amados. El mensaje y el primer sermón para esta noche, o el primer consejo con muchísima humildad de parte de este servidor, honremos el matrimonio. Honremos el matrimonio. La Biblia enseña que Dios, por ejemplo, en la intimidad, en la pureza sexual, Él exige, escuche, exige la pureza sexual de su pueblo. 1 Tesalonicenses 4:3 al versículo 5 lo dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, vamos despacio, Gerson. Una vez más, léelo desde el principio. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto. Que os apartéis de fornicación. Ok. En primer lugar, pues la voluntad ¿de quién? Amados, ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Ah? Ahí lo dice. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Hombres,
Mujeres, la santificación. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a servir eso? ¿Para que nos apartemos de qué? De la fornicación. ¿Y luego qué dice Gerson? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Y qué más? Y honor. Y honor. Aprendimos al principio que la palabra honor es algo ¿qué? Precioso. Algo de muchísimo valor. Así que hombre, nuestras esposas, su esposa, es algo muy valioso, algo muy costoso. ¿Sabe usted, por ejemplo, que hace años atrás, hace unos 4 o 5 años atrás, cuando yo logré entender este versículo para mi matrimonio, para mí fue una bofetada muy fuerte? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque cuando yo entendí que yo no estaba deshonrando simplemente a mi esposa, sino que a una hija de Dios, wow, Dios. ¿Y qué dice la Biblia con aquellos que se meten con alguno de sus hijos? ¿Ah? ¿Qué dice? Ay, de aquellos, dice. Que haga pecar a uno de mis hijos. Ay, de aquellos que hagan mal a uno de mis hijos. Ay, ay, ay. Cuando eso vino a mi mente, digo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy deshonrando aquello que para Dios es santo, pero a la vez estoy deshonrando a una hija de Dios. Los padres me van a entender esto perfectamente. ¿Qué pasaría si a usted, esa niña tan linda que hoy le pone, trencitas aquí, dice, ay, mi niña tan linda, llega un hijo a su mazorca, ¿ah?, y le quiere hacer daño? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué harías tú? ¿Ah? Ay, hermano, ay, siervito, trátela con amor. No, usted va con todos los poderes a romperle la cara en el nombre de Jesús. Gracias por tu sinceridad. Hombre, ¿ya me entendió? ¿Qué le hace pensar a usted que ese mal que le ha hecho a su esposa, que le está haciendo a su esposa, va a quedar impune? Ay, ay, ay. Por eso ahora me va a entender por qué para mí el tema del divorcio es impronunciable en mi hogar. Porque así como Dios lo ve, así usted y yo debemos de verlo en nuestros matrimonios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Qué maravilloso, porque esta expresión de la voluntad de Dios es necesaria aprender. Lastimosamente, muchos no han aprendido a amar a su esposa de una manera pura y honorable. Muchas no han aprendido a amar a su esposo de una manera pura y honorable. Vienen al hecho matrimonial con la misma lujuria apasionada que caracteriza a los impíos. Por eso es que Pablo nos enseña a los matrimonios cristianos que debemos de distinguirnos en cómo debemos amar. El matrimonio cristiano debe distinguirse como amar, y no solo en quien aman.
Espero que entiendas que cuando tú deshonras a tu pareja, estás deshonrando a un hijo o a una hija de Dios. Eso no quedará impune, señores. Así que yo espero que en esta noche, con esta primera parte, logremos entender lo maravilloso y lo rico y profundo que es esta parte del versículo 4 de Hebreos 13. En el próximo servicio, como dije al principio, hablaremos de un libro muy especial que muchos, lastimosamente, cristianos dentro de la iglesia cristiana, pastores, hemos enseñado mal. Y es el libro de Cantares. Así que yo lo espero para que el próximo servicio en febrero nadie me falte. Y es más, si usted conoce a alguien que tiene muchas dudas con respecto al libro de Cantares, pues lo invito a que lo traiga. Amén. Vamos a orar.